Buenas tardes, amigos de Agenda Universitaria. Sean bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es Luis Landires y ya iniciamos con todas las noticias, con todo lo nuevo que se está suscitando dentro del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy tendremos una invitada muy especial y es que estamos hablando de la doctora Eloísa García Velázquez y ella va a hablar sobre el diplomado de nutrición enteral y parental. Así que chicos, vamos a dar inicio a este programa del viernes con la bienvenida de la doctora. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Perfecto, doctora. Vamos a iniciar este bloque conociéndola a usted un poquito más. Sabemos que es doctora, que es parte también del diplomado de nutrición enteral y parental, pero también queremos saber quién es usted dentro de su trabajo, cuáles fueron sus estudios realizados. Así que por favor, doctora, cuéntenos un poquito más acerca de esto. Gracias. Bueno, yo me gradué aquí en la universidad, soy graduada aquí en la Universidad Católica, estudié medicina aquí. Luego tuve la gran oportunidad de irme a estudiar fuera, estudié en Buenos Aires, Argentina, donde hice mi especialidad médica de nutrición clínica. Y aparte hice una subespecialidad dentro de esta nutrición clínica sobre nutrición enteral y parenteral. ¿De qué se trata? Porque estoy segura que si te pregunto, ¿no? Como que sí, es un nombre nuevo. Es un poco complicado, la verdad es que nunca había escuchado algo así. Sí, en realidad la nutrición dentro de la rama médica, clínica y hospitalaria es algo nuevo, pero en realidad si te pregunto a ti, por ejemplo, entra un familiar tuyo al hospital, entra a terapia intensiva, le ponen un tubo en la boca, ¿qué come? Exacto. ¿No? Y nosotros somos energía, necesitamos hidratación para poder enfrentar una enfermedad. Y es que ahí viene este tipo de nutrición que se llama enteral por una sonda o nutrición artificial y parenteral por medio de vías, tal cual nos ponen el suero, pero okay, de carbohidratos, proteínas y grasas. Por ejemplo, mañana tengo un accidente de tránsito, no puedo usar mi tubo digestivo, la boca, el estómago. No, es toda una ciencia. Es relativamente nuevo y realmente uno de los trabajos más grandes y también es el objetivo de este diplomado, formar a más profesionales dentro de esta rama nueva, ¿no? Que es de la medicina y de nutrición. Doctora, constantemente se está actualizando el tema del campo de la medicina. Siempre dicen que los doctores tienen que estar actualizados de todo lo que pase día a día porque todos los días se suscita algo nuevo. Hablando netamente de este tipo de nutrición, para mí es algo totalmente nuevo. Simplemente yo tenía la idea de que si alguien sufrió un accidente o estaba dentro de algún hospital en terapia intensiva, simplemente su alimentación era por un suero, pero no tenía el conocimiento de que un suero aportaba tantos niveles de carbohidrato, claro, tantos niveles de proteína. En realidad es algo especial, no se utiliza en todos los pacientes, pero más se utiliza el hecho de, por ejemplo, este ejemplo, y creo que ahora es más tangible con esta pandemia del COVID, que ojalá Dios quiera hayamos pasado lo peor, muchos pacientes requirieron intubación, esa palabra capaz se hizo más común. Entonces, si tiene un tubo en la boca, ¿por dónde come? Entonces, se pone un tubo de la nariz que va hacia el estómago y se dan fórmulas especiales, obviamente no comerciales, no un batido de la cocina o una crema o una sopa, sino realmente formulado de acuerdo a la condición clínica del paciente, que busca el médico, porque el cuerpo necesita energía y un soporte, por eso se llama soporte nutricional para soportar el tratamiento y la enfermedad. Y es muy importante porque los pacientes bajan muy rápido de peso en la hospitalización, porque ya tú entras a un hospital, digamos que fue una fractura de pierna, pero ya no comes lo que venías comiendo antes, ¿no? Pasas reposando y necesitamos energía, es un campo completamente nuevo. Perfecto, doctora. Hablemos un poquito acerca de sus estudios aquí dentro de la Universidad Católica. Todo eso que aprendió durante, ¿qué serán? 6-7 años de carrera. ¿Cómo le fue al momento de salir del país, buscar esa especialización, en este caso en tierras argentinas? ¿Todo eso que aprendió dentro de las aulas de clases le sirvió afuera? O sea, en realidad justamente encontré mi especialidad en el internado, justamente estudiando todavía. En realidad mi tesis para graduarme fue acerca de nutrición, de por qué no estábamos valorando a los pacientes. Así que realmente comencé creo que mis primeros pasitos acá. Pero claro, es la formación que te lleva en la mayoría de médicos, en la mayoría de los países cuando salimos, tenemos que hacer exámenes, ¿no? Y si no tenemos una buena base, bueno, se vuelve un poquito más complicado. Así que nada, obviamente la formación inicial es realmente valiosa siempre. Doctora, y dentro de ese, en ese momento que usted estaba pasando el internado,
¿Qué fue lo que detonó este gusto por la nutrición y especialmente esta por la parte. Nutrición de, de los pacientes más caóticos, por más así decirlo? Más enfermos. Bueno, yo estaba haciendo el internado, no sabía qué tesis hacer, creo que nos pasa a todos. Y le pregunté a un endocrinólogo y me dijo, bueno, mira, ha salido este estudio, que era un estudio latinoamericano de nutrición, se llama ELAN, donde participaron muchos países, más o menos 16 países, y se midió a qué pacientes los pesaban, cuando entraban, si había alguien que les preguntaba de la comida, si alguien estaba interesado en este tema y cuánto bajaban de peso. Se demuestra que, por ejemplo, hay pacientes, tú y yo, estamos haciendo nuestra vida normal, Dios no quiera, salimos y nos atropella un carro. Vamos a la terapia intensiva, se puede bajar hasta 1 kilo por día. ¿Ya? Wow, entonces eso es imagínate, bastante. Sí, ahorita que yo estoy en un peso normal, si bajo 1 kilo por día, al terminar una semana puedo bajar 10 libras. Entonces, al pensar también en la recuperación, este estudio decía que, por ejemplo, para pararnos de nuevo, un paciente pasado encamado, ¿con qué se para? Con el músculo, las piernas. Y si no tiene músculo y si no tienes energía, entonces fue justamente en el internado, que fue un hospital de salud pública de aquí de la ciudad, que yo me comencé a dar cuenta que nadie se estaba fijando en ese pequeño detalle que puede ser tonto. Pero es importantísimo. Se suena así, pero es demasiado importante y hay toda una ciencia, como te menciono, al respecto. Muy bien, doctora, la verdad es que he quedado un poco atónito porque sí, sabemos que existen este tipo de procedimientos dentro del tema medicinal, pero nadie lo toma muy en serio porque, como usted lo dijo, bajamos 2.2 libras al día. De aquí a 5 días hemos bajado 10 libras. Es muchísimo, entonces. Es muchísimo de peso. Y se nota bastante especialmente en la fuerza de recuperarnos. Pensemos en todos los pacientes diabéticos. Pensemos en nuestros adultos mayores. Entran a la hospitalización, usualmente se sacan las piezas dentales que tienen, por ejemplo, y quedan con, digamos, sin su dentadura. Entonces, ¿Qué pasa si les traigo la comida habitual y no la pueden mascar ni tragar? O sea, yo siempre digo que esta especialidad va también de la mano de la humanidad. O sea, de darle a ese ser humano el derecho de la comida y bebida. Es más, muchas federaciones, la Federación Latinoamericana de Nutrición, está luchando porque esta especialidad es solo un derecho humano. Es un derecho humano del paciente recibir alimentación cuando está enfermo. Me imagino, o sea, yo creo que si ya estamos pasando por un mal momento, en este caso de estar hospitalizado, lo mínimo que podemos tener es una alimentación bastante balanceada, justa, y justa para el caso clínico, y también se vuelve un problema para los familiares. Por ejemplo, mañana diagnostican cáncer a mi familiar de cabeza y cuello, digamos de garganta, y ya no puede tragar sólidos, ahora traga líquidos, y se ve en la desesperación de ver consumido a su familiar. Los pacientes cuando no comen pasan sin energía, están mal genio, les va peor en su tratamiento. Hay estudios clínicos que demuestran que si no hacemos algo, tomamos una acción, el paciente le va a ir peor. Me imagino. Doctora, el tiempo en televisión es oro, así que vamos a irnos a nuestro primer corte del programa, pero en los próximos dos bloques vamos a seguir hablando un poco sobre este diplomado que, como usted lo ha dicho, es muy, muy importante para los diferentes pacientes que se pueden encontrar en un estado bastante crítico. Así que si ustedes que están en casa están muy interesados en esto, quieren saber un poco más, no se despeguen de Agenda Universitaria porque ya regresamos con más.
Regresamos con más de Agenda Universitaria. Estamos en este segundo bloque y para las personas que recién se conectan con nosotros, nos encontramos con la doctora Eloísa García Velázquez y estamos hablando, bueno, en el primer bloque hablamos sobre un poquito su carrera, sus estudios, qué es lo que está haciendo ella ahora. Y a continuación vamos a meternos de lleno en la materia para hablar sobre el Diplomado de Nutrición Enteral y Parental. Doctora, continuemos con esta pequeña conversación que estábamos teniendo. Usted nos mencionó lo muy importante a tener en cuenta que es la nutrición dentro de un paciente que se encuentra en estado crítico. Uh-huh. Ahora vamos a hablar un poquito sobre este diplomado que se va a dar aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En realidad este diploma ya tiene 4 ediciones. Perfecto. Ya lo sacamos año a año justo junto con Educación Continua. En realidad fueron los primeros que me abrieron las puertas para poder realizar este diplomado como directora académica. Hemos sido encargados de redactar el pensum y lo bonito que tiene el diplomado es que tiene una parte práctica. Perfecto. ¿No? Yo soy médica nutrióloga del grupo hospitalario Kennedy, donde podemos realizar nuestras prácticas. O sea, no solamente nos quedamos en la teoría. Y también lo bueno de este diplomado es que no solo es para médicos, sino que es para licenciados en nutrición, químicos, farmacéuticos y licenciados en enfermería, porque nutrición hospitalaria es un equipo de salud, no solamente es el médico. Perfecto. Doctora, hábleme un poquito acerca de las ediciones pasadas, nos habló también un poco de los inicios, quién les dio la apertura para realizar este tipo de diplomados, pero ¿cómo han sido las otras ediciones? Bueno, comenzamos en el año 2018, esa fue nuestra primera edición. En esa edición contamos con bastantes nutricionistas y pocos médicos. Cada edición hemos ido evolucionando. Okay. Me acuerdo que contamos 18 estudiantes. En la siguiente ya contamos con 25, luego con 30, como que hemos ido creciendo poco a poco, ¿no? El diplomado tiene 4 módulos teóricos donde vamos hablando de esta desnutrición hospitalaria, hay un módulo de nutrición enteral, otro de parenteral, y finalizamos con las prácticas hospitalarias. En la segunda edición me acuerdo que vinieron más químicos, farmacéuticos de varios hospitales y también hemos tenido durante todas las ediciones no solo estudiantes de Guayaquil, sino bastantes estudiantes de fuera. Es más, en la última edición tuvimos un estudiante de Galápagos. Qué bueno. Que venía para acá para realizar su diplomado. Doctora, quisiera preguntarle, porque me ha entrado la curiosidad, ¿cuál es el rol que cumplen los químicos farmacéuticos dentro de este equipo, como usted lo mencionó? Bueno, cada rol es vital, ¿no? El químico, en realidad, como te mencionaba, que se puede dar nutrición por vena, hay unas fórmulas especiales que se pueden realizar y todos son químicos que deben de tener una estabilidad. Y no solamente nutrimos, sino que hidratamos. Entonces ellos tienen que ser parte de ver que esta fórmula tenga la correcta estabilidad, que estemos formulando, valga la redundancia, de manera correcta y que no estemos haciendo nada equivocado, también porque la nutrición interactúa con los medicamentos de los pacientes. Entonces realmente son parte importante del equipo. Entonces, básicamente, el tema de los medicamentos que se aplican dentro de la enfermedad o lo que le esté pasando al paciente junto a la nutrición siempre tiene que ir en una sinergia perfecta, por es así decirlo. Es lo ideal. Por eso se trata de que esta rama también lo ejerzan profesionales, ¿no? Que estén capacitados en el tema. Es uno de mis objetivos personales. Es de como esto es nuevo y la verdad no se practica mucho aquí en el Ecuador, de ir creando generaciones de médicos, de licenciados en nutrición. Hemos tenido hasta un cirujano que ha sido parte de nosotros, médicos intensivistas que estén interesados en el tema, ¿no? Pero tiene que ser algo muy especializado porque si no son cosas que se obvian en el día a día. Perfecto, entonces básicamente si alguien ya tiene los estudios necesarios para poder ser médico, enfermero, nutricionista o algo que tenga que ver netamente con este tipo de cosas, ¿puede asistir? Sí, tiene que estar graduado. Perfecto. ¿No? Si no está graduado y está en los últimos años, se da un certificado de asistencia, pero digamos de aprobación tiene que haberse graduado. Hemos tenido bastantes licenciadas de esta universidad, de varias, ¿no? Pero sería lo ideal para que aprovechen. También hemos tenido bastantes profesionales que ya, por ejemplo, que son licenciados en nutrición en un hospital de la ciudad. Entonces esto les da también más conocimientos para poder ejercer la nutrición hospitalaria. Perfecto, doctora. Cuénteme un poquito acerca de lo que vamos a poder disfrutar en este diplomado. Sabemos que consta de 4
fases, módulos. Debería decir. Uh-huh. Módulos. Sí. Bueno, el primer módulo, no solamente doy yo clases, tengo ya un equipo armado de intensivistas, licenciada en nutrición, como tratar también que ellos vean todo el equipo. Uh-huh. En el primer módulo tocamos mucho la desnutrición hospitalaria, cuáles son los niveles de desnutrición, también saber qué, digamos, es la importancia de la nutrición completa, como las generalidades. Luego vamos ahondando más acerca de formulación. En realidad esto es bastantes números. Si alguien estudió nutrición o medicina, para no saber de números, es completamente lo contrario. Porque es muchas fórmulas, ver el peso del paciente, qué nos importa, qué no nos importa. Luego nos metemos de lleno y trabajamos muchísimo con casos clínicos, como para hacerlo muchísimo más didáctico y que se ajuste a la realidad, a nuestras realidades también, de falta de insumos. Doctora, y hablando netamente de la realidad uh-huh. del país, por ejemplo, ¿qué tanto es la desnutrición que podemos apreciar Uy. Dentro del del país? Del hospital. O sea, sí, porque como usted mismo uh-huh. lo decía, esto es algo nuevo y sabemos que a Ecuador uh-huh. siempre le llegan un poco tarde las cosas. Todo. En realidad, lo curioso de este tema es que hasta los países industrializados tienen los mismos niveles que nosotros. O sea, okay. es un tema que no se interesa mucho el médico, no se interesa mucho a veces el personal de salud, o no es lo primero que le dan importancia, ¿no? Entonces, alrededor del mundo, la desnutrición hospitalaria está dentro del 40 del 50% y Ecuador está en las mismas. Diría yo que en los hospitales públicos muchas veces por la falta de insumos está un poquito más, pero mínimamente es el 50% de la población. Y cuando el paciente se queda más de 2 semanas, es seguro que se va a desnutrir. Entonces sí, es una tasa bastante elevada. Es bastante alta. Y algo en lo que hay que tomar trabajar, en cuenta bastante, sí. trabajar muchísimo porque, como usted lo dijo, si uh-huh. se queda más de 2 semanas, es más que seguro que va a salir va a desnutrir. Con sí. una desnutrición bastante fuerte. Uh-huh. Doctora, vamos a irnos a nuestro segundo corte uh-huh. del programa. En el tercer bloque vamos a hablar un poquito más acerca de este tema. Está súper interesante, la verdad. Así que vámonos a un pequeño corte y regresamos con más de Agenda Universitaria. Empezamos con el último bloque de Agenda Universitaria. Nos encontramos con la doctora Eloísa García Velázquez hablando sobre el Diplomado de Nutrición Enteral y Parental. Doctora, tercer y último bloque. Quiero que me diga esos detalles que tal vez se nos están escapando dentro del diplomado. Ya sabemos que son 4 módulos. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo dura cada módulo, doctora? Aproximadamente 1 mes y medio. En realidad, pre-pandemia los hacíamos todos presenciales los fines de semana porque tanto yo como el personal de salud siempre trabaja, ¿no? Y para las personas que venían de provincia, los hacíamos los fines de semana presenciales. Desde que comenzó la pandemia, perdón, los iniciamos vía Zoom. Nos quedamos como un diplomado en medio, pero ahí lo retomamos por Zoom. Y la última edición la hicimos online y la parte práctica sí la hicimos en el hospital. Perfecto. Esta edición también va a ser por Zoom y luego van a tomar al final sí, las clases presenciales. Sí, así lo vamos a realizar. Uh-huh. Perfecto, doctora. Hábleme un poquito acerca de estas clases prácticas que uh-huh. se van a dictar en el hospital de la Clínica Kennedy, ¿verdad? Sí.
Bueno, ¿en qué consisten las clases prácticas? Vemos a los pacientes, ¿no? Tratamos de dividirnos en grupos de máximo 5 estudiantes porque si vamos dependiendo del número, por ejemplo, la última vez tuvimos 20 alumnos, no pueden ir los 20 a ver un paciente y también para que lo aprovechen. También lo hacemos los fines de semana por los estudiantes que son de provincia y vamos a las terapias intensivas, al piso, a hacer casos clínicos. O sea, estamos con el paciente ahí y tomando decisiones. Doctora, y dentro de estos tres anteriores cursos y dentro de las visitas a la clínica, tal vez se habrá presentado algún tema súper importante que lo sacaron de clases y lo pudieron aplicar en la práctica. O sea, creo que en realidad puede ser al revés, ¿no? O sea, uno lee bastante teoría, ya, ¿no? Pero siempre los estudiantes no hay que hacer cuadrados, sino que ir a ver al paciente y ver la evolución, porque la evolución nunca de un paciente es recta, ¿no? Correcto. Los pacientes es un día a día. Entonces, eso pudieron vivirlo bastante. También yo digo la realidad de Ecuador y la realidad de los insumos, donde yo trabajo, gracias a Dios, tenemos bastantes, la verdad que todos los insumos y contamos con toda la tecnología necesaria para nuestros pacientes, pero no es así en todos los lugares. Entonces, yo siempre digo que lo correcto es leer, ¿no? Como personal de salud tenemos que estar actualizados, saber la última información, pero adaptarlos a nuestra realidad ecuatoriana. Entonces, eso mucho pueden ver los alumnos, aprovechan un montón, pero siempre y cuando ya hayamos tenido esta parte teórica, donde ya la tienen muy clara para poder aprovechar estar ahí con el paciente. Perfecto, doctora. Hábleme, por favor, de las materias, las materias que usted va a dar dentro del diplomado. Bueno, se llama soporte nutricional. La primera es la desnutrición hospitalaria. Luego hablamos de métodos de tamizaje o valoración nutricional, que es como dar un diagnóstico. También nos corresponde dar un diagnóstico nutricional al paciente. Elaboramos un plan, vemos los cálculos de las fórmulas nutricionales, ¿no? Cuáles son los tips más prácticos para hacer el trabajo rápido en nuestra institución y de ahí formulación, hacemos de todo un poco. Perfecto. Doctora, ¿cuándo inicia este curso y cuál es el proceso que debemos de seguir para poder inscribirnos? En realidad recién se terminó la última edición, recién tuvimos nuestra graduación, así que estamos juntando de nuevo porque siempre tratamos de hacer algo diferente para cada una de las ediciones por comenzar, pero se pueden contactar con Educación Continua de aquí de la Universidad Católica. De ahí nosotros sacamos nuestros alumnos se contactan ahí y para comenzar la siguiente edición, que sería la quinta. Perfecto. Entonces, básicamente, si quisiera asistir a este diplomado, me contacto directamente con Educación Continua. Y ellos me dirán, ¿sabe qué? Necesitamos... Sí, toda la información. Perfecto. Perfecto, doctora. Algo que se nos escape, algo que tal vez no le haya preguntado, que sea muy importante y que usted quiera decir. Bueno, nada, que creo que este tema es realmente valioso, ¿no? No es común y creo que los estudiantes lo pueden aprovechar. Creo que dentro de este tema, como diplomado, como educación continua, me atrevería a decir que somos los mejores porque realmente formamos al alumno para que esté preparado para ya aplicar sus conocimientos, ¿no? Y ya con el paciente, que es algo muy importante y que capaz por ahí se perdió con la pandemia este contacto, ¿no? Tanto para los médicos recién graduados, para las nutricionistas recién graduados y todo lo que podemos ayudar, ¿no? Con este tema. Perfecto, doctora. Y una vez que yo culmine con este diplomado, ¿puedo aplicar, teniendo este certificado que la Universidad Católica da, puedo aplicar a cualquier tipo de hospital? Lo que nos da es las herramientas, ¿no? Nos da las herramientas de trabajo para yo atender mejor a mis pacientes. Y no solamente en un hospital, esto se puede aplicar desde el consultorio. Si yo tengo una consulta, ya lo puedo aplicar. Si veo a mis pacientes a domicilio, ya lo puedo aplicar. Lo puedo aplicar hasta con mi familiar enfermo. En realidad es algo muy del día a día y te da un campo un poco más amplio. En realidad la nutrición está mal catalogada como... A mí me pasó muchas veces, digo, nutrición, bajar de peso. Eso es lo último que yo hago en realidad. Nos da muchas herramientas. Esta es una especialidad también. O sea, dentro de la nutrición es un campo que merece ser estudiado. Entonces, se da todas las herramientas para que puedas perfeccionar tu práctica. Doctora, y desde su experiencia, ¿cómo ha evolucionado este tema desde que apareció el primer diplomado? Bueno, yo creo que somos más los interesados y creo que había un gran interés. Yo siento que hay un interés, o sea, cuando se habla del tema, porque no es algo común, queremos estudiarlo, pero por ahí no había dónde. Y con la Universidad Católica y Educación Continua tenemos ese lugar
para poder obtener los conocimientos. Perfecto, doctora. Y ahora el nuevo diplomado que están planeando, ¿cuál va a ser su perspectiva de los alumnos? ¿Va a crecer? ¿Van a llegar más estudiantes? Siempre tenemos estudiantes. Ni bien vamos terminando uno, nos preguntan mucho, ¿cuándo es la siguiente? ¿Cuándo es la siguiente edición? No, pero como te digo, siempre queremos darles algo más. Y yo voy viendo también dentro del grupo, porque todos tenemos formaciones distintas, ¿no? Y es ese grupo multidisciplinario también, que aprendan a trabajar en equipo, lo valioso que es el médico, la nutricionista, el enfermero, el químico. Son muchas cosas que, digamos, aprendemos durante ese diplomado. Doctora, y si por ejemplo yo ya he participado en algún diplomado anterior y quiero volver a inscribirme, ¿es factible? ¿No lo puedo hacer? Sí, claro que sí lo podemos hacer. Y algo que también pueden hacer es inscribirse a módulos. Okay. Capaz quieres volver a practicar la nutrición que es por suero, que es la parenteral, pues inscribirte solo ese módulo. Perfecto. ¿Quieres enteral? Solo ese módulo. También se puede hacer eso. Y estamos viendo, junto con Educación Continua también, hacer como un diplomado segundo nivel, ¿no? Ya como para expertos o quienes tienen más práctica. Perfecto, doctora. ¿Podría ayudarnos con un resumen acerca de todo lo que hemos hablado el día de hoy? Sé que es bastante, es un poco complejo, pero sí nos ayudaría muchísimo dándonos esos pequeños puntos claves. Bueno, hemos hablado acerca del diplomado que tenemos aquí con la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de soporte nutricional, nutrición enteral y parenteral. Acabamos de culminar nuestra cuarta edición por cuarto año consecutivo. Vamos a la quinta. Es un diplomado teórico, práctico, que nos da las herramientas necesarias para poder evaluar a los pacientes y tratar de disminuir estos niveles de desnutrición hospitalaria con soporte nutricional a tiempo. Perfecto, doctora. Para finalizar, el contacto de usted, si alguien tiene alguna pregunta, su contacto, repítanos otra vez cómo poder llegar a esta educación continua dentro de la Universidad Católica. Bueno, Educación Continua tiene su página de Instagram, ahora que yo creo que todos somos redes sociales, ¿no? Ahí pueden entrar en contacto. Mi página de Instagram es García Nutrición. Ahí también pueden encontrarme a mí, y yo soy la médica nutrióloga del Grupo Hospitalario Kennedy. Perfecto, doctora. Quiero agradecerle por venir el día de hoy, por conversarnos un poquito más acerca de este diplomado. Suena muy interesante para las personas que nos están viendo. Y tienen alguna duda, ya saben dónde pueden contactar a la doctora. Doctora, muchísimas gracias una vez más. Que tenga una excelente tarde. Y conmigo nos vemos el próximo lunes en un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Lendires y eso ha sido todo por hoy.